Bueno, tú sigues presenciando. Acá abajo. Sí, ahora sí. Aparece toda mi pantalla. Nada, mi. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, alumnos de la Academia Perú Libre. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de álgebra. Soy el profesor Alberto Schwan. Primero señalarles que el Classroom queda suspendido porque hay motivos de soporte técnico al parecer. Y todo se va a hacer vía WhatsApp, se van a enviar las clases, las prácticas, el material necesario. ¿Sí? Algunos alumnos ya me conocen. Claro, por supuesto, a los que les he invitado también, para que puedan visualizar la página. Yo soy un docente también con experiencia en colegios, academias y también enseñar clases particulares a universitarios. Sí, entonces vamos a empezar con el curso de álgebra. El primer tema a tratar va a ser teoría de exponentes. La teoría de exponentes va a estudiar las clases de exponentes que existen y las relaciones entre ellos. Ahora, como todo, está sujeto a unas leyes. Podemos visualizar. Las primeras leyes exponentes. El punto significa multiplicación. Sabemos que si tengo bases iguales, los exponentes se suman. ¿Ok? Si yo tengo la multiplicación de dos números que tienen
la misma potencia, puedo multiplicarlos y factorizar la potencia. La tercera ley pertenece a una potencia de una potencia. La cuarta son cocientes de bases iguales. Todo número diferente al cero elevado a cualquier exponente, perdón, elevado cualquier base elevado al exponente cero, siempre será la unidad. Las siguientes. Tengo una base elevado a un exponente negativo, se convierte en fracción. Las 7 son cocientes de bases diferentes, pero con exponentes iguales, ¿no? ¿Sí? Recuerden que cuando es exponente negativo, se invierte, ¿no? Y aquí factorizo el exponente. Tal cual lo hice en la multiplicación, en el cociente también se puede efectuar. Si tengo raíces que son iguales, las multiplico, queda una sola raíz, se multiplican, ¿no? Los números. En sí la raíz es la inversa, ¿no? De un cociente. Aquí factorizamos una sola, en una sola raíz. Y me queda A sobre B. Vamos a tener en cuenta también la ley de los signos. En la ley de los signos vamos a poder visualizar la multiplicación. Más por más, a dar más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. En la división, cocientes positivos, me va a dar positivo. Si un cociente es positivo, en un cociente, en positivo y negativo, me va a salir negativo. Negativo y positivo, me va a salir negativo. Negativo y negativo, me va a salir positivo. Si tengo aquí una potencia, a la 2n me va a salir siempre positivo. A la 2n más 1 siempre me va a salir positivo. Pero si tengo un negativo elevado a la 2n, me va a salir positivo. En este caso ya sale negativo porque 2n más 1 ya sería un impar.
Lo mismo en la radicación. Sí, acá. Lo mismo en la radicación, ¿sí? En sus respectivas leyes. Tal cual le habíamos mencionado, 2n va a ser un número impar, perdón, un número par, 2n más 1 va a ser un impar. Ahora, las ecuaciones exponenciales es lo que más viene en los exámenes de admisión. Por eso voy a profundizar con unos ejemplos adicionales. ¿Qué son las ecuaciones exponenciales? Son igualdades relativas cuyas incógnitas van a aparecer como exponentes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 7 a la x más 1 y es igual a 343, lo que siempre voy a buscar, como siempre voy a buscar la incógnita que me piden, y en este caso mi incógnita es x, entonces para verificar que me salga la respuesta x, me doy cuenta que 343 es 7 al cubo. Entonces, como las bases son iguales, los exponentes también. Por ello, x más 1 va a ser igual a 3. Por lo tanto, x sería igual a 2. ¿Ok? En esta parte sí voy a pedir que tomen apuntes. Vamos a poner aquí unos ejemplos. Vamos a ver ecuaciones como la siguiente, ¿no? Si digamos yo tengo 4x, 4 elevado a la x, menos 2 elevado a la x más 1, esto va a ser igual a 48. Ahora, me piden hallar x. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es ver un término en común. Analizo el problema. Dos, dos y dos. Son múltiplos de dos. Entonces lo analizo de la siguiente manera. ¿No es cierto que este 4 a la x es 2 a la x? Pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Y esto sería menos 2 a la x por 2 a la 1. Profesor, ¿cómo le ha salido esto de aquí? Esto es por el teorema que hemos visto en la primera parte. ¿Sí? Bases iguales, los exponentes se suman. Y esto sería igual a 48. Ahora, me doy cuenta que aquí hay un 2 a la x.
Y aquí también hay un común que es 2 a la x. ¿Qué les parece si este 2 a la x lo igualamos a una letra b, digamos? ¿Sí? Como 2x es igual a b, al reemplazarlo, sería b al cuadrado. Menos 2 veces b sería igual a 48. Ahora, yo aquí este 48 lo paso a este lado. Yo digo que b al cuadrado menos 2b menos 48 va a ser igual a 0. Y aquí puedo factorizar en aspa, ¿no? Aquí puedo factorizar en aspa. Multiplico aquí b por b. Dos números multiplicados. Dos números que multiplicados me den 48. Y que al sumar esos números me dé menos 2. Sería 6 y menos 8. Por lo tanto, igual, ¿no? B más 6. Ojo, este es B, no es 6. B más 6 multiplicado por B menos 8 va a ser igual a 0. ¿Sí? Y la única compatible sería B menos 8, ¿no? Igual a 0. Voy a igualarla a 0. Profesor, pero ¿B quién es? B es igual a 2 a la x, ¿no? Entonces, para hallar la incógnita x, digo que 2 al cubo es igual a 8. Por lo tanto, x sería igual a 3. Esa sería la respuesta. Listo. Vamos con otro ejemplo más. Sí. Aquí vamos a usar artificios. Ahora. Sigamos, este es el número 2. Pero me doy cuenta que 2 puede ser lo mismo que un medio elevado a la menos 1. ¿Sí? Profesor, esto también puede ser raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Sí, profesor? Claro. Por supuesto, porque si elimino y elimino acá, me queda 2. Ahora, si un medio, profesor, ¿es igual a quién? Es igual a un 2 a la menos 1.
Ahora, como es un 2 a la menos 1 y está elevado a la menos 1, menos por menos, más. ¿Cierto? Por lo tanto, esto sería igual a 2. Ahora, 2 también puede ser igual a ¿quién? A raíz de un cuarto elevado a la menos 1. ¿Sí? Excelente. Puedo afirmar aquí también lo siguiente. Número 3. Digamos, un tercio elevado a la menos 1 es igual a 3. Aquí también es igual. A raíz cúbica de 3 elevado al cubo. ¿Sí? O también más ambicioso podríamos decir lo siguiente. Que esto podría ser raíz cúbica de 3 elevada a la raíz cúbica de 3 elevado al cubo, ¿no? Profesor, ¿eso es posible? Sí, es posible, alumno. ¿Por qué, profesor? ¿Qué pasa si yo empiezo a eliminar? Tú sabes que la potencia siempre va de arriba hacia abajo, ¿no? Si elimino este 3 con este 3, se va. Ya se fue la raíz. Luego, si elimino este 3 con esta raíz cúbica y solamente me quedaría el 3. Ok. Este ejercicio, a ver. Que la manera de resolver lo vamos a ver en los siguientes problemas, ¿no? Profesor, ¿por qué son esos ejemplos? Estos ejemplos son muy parecidos a la práctica que vamos a tener el día de hoy. Es más, con estos ejemplos te va a dar una idea cómo resolver la práctica de hoy. Ya, profesor. Me piden, digamos, que hallar X. Ya vamos a hallar X. Profesor, ¿qué es necesario que hacer aquí? Ahora. No sé si lo mencioné. No sé si te acuerdas. Te han mencionado antes. Que si yo tengo una función, digamos, de A elevado a una función de A, elevado a otra función de A, esto va a ser igual a ¿quién? Digamos que sea igual a X elevado a la X elevado a la X. Por simple analogía matemática, me doy cuenta que F de A va a ser igual a x, ¿no? ¿Sí? Ok.
Muy bien, entonces procedemos a resolver el ejercicio. Ahora, lo que yo quiero es que haya una igualdad de forma gradual. ¿Qué puedo hacer, profesor? Fácil. Ahora, si yo veo que esta parte es x a la quinta, y si yo quiero que mi f de a sea igual a x, y análogamente todo lo que siga, entonces debe haber cierto parecido, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué exponente colocaríamos? ¿Sí? Solamente él. Hay uno. Solamente el 5, ¿no? Todo elevamos a la quinta. Todo elevamos a la quinta. Elevándole a la quinta, entonces yo puedo separar acá, ¿no? Digo esto. Entonces acá sería así. X a la X a la quinta multiplicado por 5, ¿no? Recuerdan potencia de potencia, ya lo hemos visto en un teorema. Y aquí simple podemos decir que este 100 puede ser como un 10 al cuadrado, ¿no? 10 al cuadrado y todo esto te eleva a la quinta, ¿no? Seguimos procediendo. Procedemos y decimos lo siguiente, ¿no? Pasamos este 5 adelante porque es lo mismo, ¿no? X a la quinta por 5, que es 5 por x a la quinta. Entonces, aquí adelante. Con paréntesis, x a la quinta. Y luego 10, ¿no? Ahora, profesor, 2 por 5, 10, ¿no? Y aquí tenemos la igualdad, ¿no? La igualdad. X a la quinta sería igual a 10. Profesor, pero me piden x nada más. Entonces le saco raíz a todo. Raíz quinta. Y aquí también. Raíz quinta. Se elimina. Por lo tanto, x sería igual a raíz quinta de 10. Entonces, esta es la idea, chicos. ¿Sí? Esa es la idea. Siguiente ejemplo. Este es clásico.
Si digamos yo tengo x a la x y este es igual a un medio. ¿Sí? Procede entonces. Profesor, aquí ya es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque acá hay tres y acá solamente hay uno. Pero no sé si te acuerdas de esto de acá. Si yo tengo x a la x a la x multiplicado por n exponentes x. Y digamos, si es igual a un número n. Igualando a un número n, me doy cuenta que x va a ser igual a raíz de n. ¿Sí? Entonces, profesor, fácil. Entonces, esto sería x igual a ¿quién? A un medio, raíz de un medio. ¿Sí? Y ahora, por teoría de exponentes, se invierte, ¿no? Al invertirse esto, al invertirse. Al invertirse me doy cuenta que x solamente es un medio elevado al cuadrado. Un medio elevado al cuadrado sería igual a un cuarto. Nada más. Y empezamos con los ejercicios. Muy bien, entonces empezamos a resolver estos ejercicios. También mencionarles, chicos, que álgebra tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Álgebra tiene que ver, por ejemplo, con el número de neuronas que tienen las personas, ¿no? Generalmente a la falta de neuronas. Son las personas que se les conocen como trolls, ¿no? Que entran así a las páginas en donde dictan clases virtuales y hablan barbaridades, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, nosotros empezamos. Ahora sí. Profesor. Me piden hallar el mayor valor de x elevado a la menos 1.
Me doy cuenta, todo tiene múltiplo de 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, se me facilita en resolver este ejercicio. Al tener todo vínculo con el número 3, puedo llevarle todo a base 3, ¿no? Sí, profesor, todo puedo llevar a base 3. Excelente. Entonces empezamos. Entonces, vamos a ver, vamos a poner acá una rayita. Vamos a solucionar parte por parte. Un tercio. Wow, no ha salido bien. Un tercio elevado a la x a la menos 4. ¿Sí? Profesor, un tercio ya lo hemos visto ya repetidamente. Es como si fuera ¿cuánto? 3 a la menos 1, ¿no? Ahora, 3 a la menos 1. ¿Está multiplicado por quién? Por x menos 4, ¿no? Ahora, este menos 1 se distribuye, ¿no? Multiplica primero al x y luego el menos 1 multiplica al menos 4. Entonces, este resultado me sale 3 menos 1 por x menos x.